Bienvenidos una vez más, un jueves más, a esto que es Apasionadas en el Aire. Un espacio para disfrutar de algo diferente. Sí, acá estamos con esta ropa que nos trajimos hoy. Un día fresquito, fresquito, nos venimos medias desabrigadas, pero bueno, tenemos el aire prendido, así que yo con una blusita, una camisita acebrada, color negra, ladrillo, color ladrillo y mostaza, y unos pantalones chupines negros que son de Narcisa, que las encontrás en sus dos direcciones, en Hipólito Yrigoyen, al ladito de la Muni, y en Juan B. Justo 640. Ahí está Narcisa, Laura, Sofía, que las atiende tan amablemente. Así es. Y yo una camisa escocés, con unos colores que me encantan, son mis colores favoritos, digamos. Fucsias, tiene celeste, gris, negro, me encanta, aparte es calentita. Y unos pantalones cortos con un detallecito hacia abajo de unas tachitas, si los ven ahí, que me encanta también, es muy cómodo, me gusta mucho. Ahora vamos con Antonella. Antonella, miren mis zapatos. Negros, por supuesto, súper altos, con plataforma, negros de cuero, me encantan. ¿Te gustan? Me gustan. ¿Y una mochila? Yo no entro ahí adentro, lo único, pero es muy linda la mochila también. Me encanta la mochila, Antonella Bottier, llegate Antonella o visita la nube que tenés para elegir esto y mucho más. Esta mochila la podés usar así como recién la tenía yo, o la podés usar tipo bolso y queda súper, súper top, súper, súper fashion. Y Antonella, en la esquina más hermosa de Marco Juárez, Belgrano y 9 de Julio, también conmigo, unas botas gamuzadas, tipo bucaneras son, así sí. Se llaman estas. Miren, fíjense, llegan hasta, a ver si la cámara las enfoca, hasta arriba de la rodilla, bien calentitas para este día de invierno, y un taquito, bueno, mediano, cuadradito, número 41, como siempre, buscando este numerito que no es tan sencillo de encontrar, y ahí en Antonella tenés todo en número 41, zapatillas, botas, zapatos, y la verdad que unas cosas hermosas y maravillosas. Me encanta. Y con nuestros accesorios, por supuesto, nos acompaña Guapa, la esquina esta tradicional de los accesorios. Yo hoy me vine con unos aros que han llegado últimamente, que están muy, muy, muy lindos, me gustan. Miren. Y una pulserita con una media lunita que está muy, muy buena. Me gusta. Vos de plateado, yo de dorado, mis aros son geométricos, fíjense qué bonitos, con una formita, y tengo una gargantilla también dorada que se pone y se saca, así de simple, y también un cinto para ajustar esta camisola larga, negro y dorado, que hace juego con mis botas y con mis accesorios. Gracias Guapa, en San Martín y 25 de Mayo, también todo en accesorios. Bueno, y bien. Tenemos a Argelé, que nos acompaña también como todos los jueves, que ilumina nuestra vida, ilumina nuestro set, están enfocando ahí. Argelé, en San Martín, enfrente de la parroquia La Asunción, no sabemos ninguna altura. Ya las vamos a aprender de memoria. Ahí está, no sé, Jorge, si la alcanzás a ver. 1066, creo que dice. Bien. San Martín, 1066. Materiales eléctricos para la industria y la construcción. Todo en Argelec, encontrás ahí todo lo que quieras para iluminar tu vida, tu casa, tu fábrica, lo que quieras. Y una excelente atención. Exacto. También agradecemos a Deco House por nuestros muebles de nuestro set y nuestros cuadros que nos acompañan desde el primer día, que son de Lorena Maggi, artista plástica de nuestra ciudad, que nos ha cedido, prestado estos cuadros. No sabemos si los vamos a devolver. No, si nosotros devolvemos todo. Quedarían muy lindos. Sí, la verdad que estábamos pensando. Bueno, y nos vamos ahora con la frase de la semana, que esta vez la eligió Jorgelina.
y las invitamos a leerla, sacarle una foto, a escribirla y a debatir con nosotros. Ahí está. Jol, ¿la vas a leer? Sí. Dice, si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y nos quedamos ahí atados, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruta. Jorge Bucay. Ah, Jorge. Me encantó esta frase para poder pensarla esta semana. Bien, ¿sí? Para charlarla. Claro, porque solemos hablar un montón de soltar, de soltar, de soltar, de dejar ir, de apego. Y en realidad, bueno, no es tan fácil ni soltar, ni desapegarse, pero bueno, hay que ir construyendo. De a poquito, ¿no? De a poquito. De a poquito. Si comenzamos con la frase esta, tenemos, yo creo que hay dos antónimos y que está bueno resaltarlo, que es la palabra soltar y la palabra apego, que es como la contradicción. O me apego a algo o lo suelto. Lo puedo ir soltando de a poco. Claro. A veces no se puede soltar de golpe algo. Pero el tema es no quedarme apegado a una cosa, a una persona, a una situación o simplemente al pasado. Sí, deberíamos partir primero de qué es un apego. ¿Qué es un apego? Un apego es algo externo que lo internalizo como si fuera mío. Entonces me voy acostumbrando a eso que siento que es mío y bueno... nada es nuestro. O sea, claro, es como que tengo algo o alguien y lo siento de mi propiedad. Ahí está. Es mi propiedad. Es como si me comprara un terreno y el terreno pasa a ser mío, hago la escritura, es mío. Sí, está bien, pero hay personas, hay situaciones que, y amistades o parejas o lo que sea. Trabajo. Trabajos que a veces juegan ese mismo rol de propiedad. No podemos adueñarnos de algo que está... fuera de nosotros. De lo único que nos podemos adueñar y hacernos cargo es de nosotros mismos. Así que, retomando, a ver, voy a leer otro poquito esta frase. A ver dónde está. Se nos perdió la frase. Perdió ahí está, ahí está. Francisco la colocó. Si no aprendemos a soltar, ¿sí? ¿Soltar qué? Aquello que nos hace daño, aquello que es tóxico, aquello que sentimos que no nos hace felices. ¿Sí? Porque si estamos con algo, con alguien, en algún lugar, en algún trabajo, con alguna persona, y no nos sentimos bien, si sufrimos, si nos hacen daño, debemos aprender a soltar, ¿sí? Debemos aprender a renunciar, a desapegarnos de eso que yo creo que es mío, que tiene que estar conmigo sí o sí. Tenemos que dejar ir determinadas cosas. Sí, yo quería agregar lo que vos decías. Me acuerdo cuando hace 2 o 3 años hicimos un programa de radio, hacíamos programa de radio, y hablamos de este tema. Y hablábamos más en profundidad porque teníamos 1 hora para hablar en nuestro programa. Y recuerdo que yo llegué a mi casa y dije, bueno, a ver, ¿de qué me tengo que desapegar? Que estoy tan apegada. Recuerdo. Cosas que en realidad no me servían. Porque uno se puede apegar a personas, a trabajos, a situaciones, pero también... a objetos que tenemos en nuestras casas, sí. En nuestros hogares. Por ejemplo, hablemos del apego a la ropa, del apego a los muebles. Yo tenía un apego a los muebles. Me acuerdo. Por ejemplo, sí. Y yo tenía muebles que, claro, yo los quería mucho, tenía mucho amor por esos muebles, pero de repente no me servía. Entonces llegué ese día, y acá me está mirando, Es muy raro apego a los muebles. Sí, bueno, pero hay gente que es apegada a los muebles. Yo tenía mucho amor, los había reciclado, etcétera, etcétera. Entonces llegué a mi casa, saqué fotos, subí. ¿Eh? A los relojes, dicen acá, apegos a los relojes. Hay muchos apegos. A los zapatos. A los zapatos, claro, apego a la ropa, a los zapatos, a las carteras. A los autos. Acá tenemos la lista que es muy, muy larga.
La cuestión es que ese día dije, me voy a desapegar de todo esto. A los hijos. A los hijos, que no los dejamos ir. ¿Cuánto apego a los hijos? A ver, pensemos a pensar. La cuestión es que ese día saqué fotos, subí a las redes, vendí todo lo que me acuerdo, una compañera mía de trabajo que vio esas fotos y me dijo, ¿qué te está pasando? Me terminó comprando una mesa muy antigua, muy bonita, pero me pude desapegar. Claro. Y eso es, para mí fue un paso muy importante. Claro, el desapegarse, el soltar algo, lo que fuere, da lugar, ese espacio vacío que queda, da lugar a que algo entre, a que algo lo ocupe. Porque el universo no sabe de espacios vacíos. No sabe de espacios vacíos. Lo vuelve a completar. Entonces, si no te animas a soltar, si estás apegada a algo, a alguien, lo primero que nos viene a la mente cuando queremos soltar y no nos animamos es el miedo. El miedo a qué va a ser de mi vida sin esto o sin esta persona. Y lo que tenemos que internalizar y darnos cuenta, hacernos consciente de que ese espacio vacío que va a quedar cuando yo suelto a alguien o a algo, el universo lo va a completar, a llenar con algo mucho, mucho mejor. Porque si esto que tengo me está haciendo daño y siento, reconozco, soy consciente que estoy apegada, tenemos que armarnos de fuerza y dejar ir. Bien. Dejar ir aquello que nos hace daño porque debemos estar conscientes y tener la plena seguridad de que algo mejor nos espera. Antes nombraste el apego a los hijos y creo que es un apego uno de los más familiarizados. ¿Cuánto nos cuesta a veces que nuestros hijos crezcan y se tengan que ir, que elijan su vida, que formen su familia? No lo hablo de manera personal, pero sí porque lo escucho. Hijos que se quieren ir del país, hijos que se quieren ir a estudiar a otras ciudades, y a veces los padres, solamente por no soltarlos, los chicos se quedan pegados en sus casas. Así que pensemos en eso también, porque es un tema que no hace bien ni a los papás ni a los hijos, porque los hijos crecen y de repente tenemos que dejarlos volar. No es tan sencillo. No es que, no. A ver, lo decimos y así nomás pasa. A veces hay que hacer un pequeño duelo, a veces hay que, bueno, procesarlo, trabajarlo, elaborarlo y empezar a llenar esos huecos que nos quedan con otras cosas. Y lo mejor que podemos hacer es llenarlos con nosotros mismos. Por supuesto. Porque si vamos a llenar con otra cosa de afuera, entonces cuando se vaya eso otro de afuera, va a volver a quedar el hueco. Y vamos a tener que buscar otra vez algo exterior para volver a llenarlo. Miren, parece un trabalengua lo que decimos, pero es un poco así. El problema no está en que venga algo de afuera y complete ese hueco que quedó, ese espacio que quedó, que dejó un otro o algún objeto. No es un problema mientras nosotros estemos completos por dentro. Que no estemos vacíos, ¿sí? Que eso otro que llega venga a compartir, no a llenar un vacío. O sea, siempre tenemos que partir de estar nosotros completos, sanos, con una autoestima sana, en donde no necesite completar, llenar, así porque sí, con lo que venga y con quien venga, el primero que venga. No, señora. No, señora. No, señor. No, señora. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quedo apegada con algo que me hace daño, que me lastima, no voy a poder alcanzar mi sueño porque voy a estar ahí bloqueada, voy a estar estancada con algo que realmente nosotros sabemos internamente cuando algo no funciona, cuando algo no va, cuando algo te hace daño. Cuando algo es tóxico. Cuando algo es tóxico. Piensen en su trabajo, por ejemplo. ¿Hasta qué punto es tóxico y hasta qué punto estoy dispuesta a soltarlo? Claro. Y como dice acá, nos quedamos ahí atados, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones.
El dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruta. ¿Sí? Porque el desapego duele, pero debe doler un tiempo, porque duele, nos enojamos con el otro, nos enojamos con lo que nos fue del trabajo, con lo que pasó, me enojo conmigo, y van y vienen las emociones, van y vienen. Pero bueno, llega un punto en el que se sana, todo pasa y podemos retomar otra vez un sueño desde otro lugar, con otra gente, con otras cosas. Y hay un apego que creo que es uno de los más difíciles, que es el apego al pasado, que ese no lo nombramos. Cuando nos quedamos apegados a un pasado que fue muy lindo, que fue muy feliz, y no podemos soltarlo. Ese es el apego por ahí más difícil. Pero también prueben, ensáyenlo y anímense, que van a ver que siempre hay un presente mejor y un futuro mucho más hermoso de lo que de lo que nos podemos imaginar. Claro, no te deja avanzar estar pensando en el pasado, no te deja, o sea, tenemos que cerrar ciclos, ciclos y volver a empezar. Si nos quedamos anclados en el pasado, si no tomamos acción, vamos a seguir ahí recordando algo que ya no existe, algo que ya fue, por más bonito que haya sido, ya no existe. Y debo empezar a construir de nuevo la vida que quiero. Exacto. ¿Y nos estamos yendo ya? No sé si ya vamos a la tanda. ¿Ya estamos con el tiempo? ¿Vamos a la tanda? ¿Primer bloque? ¿Vamos cerrando? Señora, señor, a ver, fíjese a qué está pegado y anímese a soltar, porque seguro que lo que viene será mucho mejor. Yo me apegaría a esta cartera que está... No vale. Divina. Yo me apego a las botas, entonces. Nos vamos a nuestra primera tanda publicitaria, ya volvemos. No se pierdan porque tenemos una invitada, bueno, muy apasionada. Ya volvemos. Narcisa Indumentaria Femenina te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta, Narcisa Marco Juárez. Heladería Alpina. Ofrecemos helados artesanales, sándwich, confitería y panadería. Date un gusto y disfruta nuestros productos al mejor precio. Heladería Alpina. Encontranos en Alem 218, Marco Juárez. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Antonella Boutier y su trayectoria. Calidad, moda, todos los estilos. Sus vidrieras seducen a hombres y mujeres. Además te atienden muy bien. Belgrano y 9 de julio, Marco Juárez. Jacqueline Barberot.design. Estudio de diseño integral. Edición y creación de contenidos digitales. Cursos de edición digital y talleres de branding para emprendedores. También vende desde casa. Generamos tu página online o tu tienda nube y te enseñamos a vender a todo el país. Encontrame en Instagram, JacquelineBarberot.design, por WhatsApp 3468-546487, Marco Juárez y Rosario. JacquelineBarberot.design. Sanar, centro holístico, terapias de sanación, registros akáshicos, flores de Bach, Reiki angélico, tamena, radiestesia, Reiki Usui amplificado, limpieza áurica. Las terapias holísticas trabajan sobre la energía vital, logrando la sanación mediante la búsqueda del equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu. Sanar, centro holístico. Encontranos en Instagram, Sanar Centro Holístico, o por WhatsApp al 03468-598-044. Sanar, centro holístico, Marco Juárez.
Narcisa, indumentaria femenina, te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta, Narcisa Marco Juárez. Heladería Alpina, ofrecemos helados artesanales, sándwich, confitería y panadería. Date un gusto y disfruta nuestros productos al mejor precio. Heladería Alpina, encontranos en Alem 218, Marco Juárez. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Antonella Boutier y su trayectoria. Calidad, moda, todos los estilos. Sus vidrieras seducen a hombres y mujeres. Además, te atienden muy bien. Belgrano y 9 de julio, Marco Juárez. Jacqueline Barberot.design. Estudio de diseño integral. Edición y creación de contenidos digitales. Cursos de edición digital y talleres de branding para emprendedores. También vende desde casa. Generamos tu página online o tu tienda nube y te enseñamos a vender a todo el país. Encontrame en Instagram, jacquelinebarberot.design, por WhatsApp 3468-546487, Marco Juárez y Rosario. jacquelinebarberot.design. Sanar, centro holístico, terapias de sanación, registros akáshicos, flores de Bach, Reiki angélico, tamena, radiestesia, Reiki Usui amplificado, limpieza áurica. Las terapias holísticas trabajan sobre la energía vital, logrando la sanación mediante la búsqueda del equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu. Sanar, centro holístico. Encontranos en Instagram, Sanar Centro Holístico, o por WhatsApp al 03468-598-044. Sanar, centro holístico, Marco Juárez. Y ya estamos de vuelta y mirá con qué te espero. Óptica Mundo Visual, mirá lo que me dio hoy para mostrarles. Estos anteojos de sol que me combinan, pero fantástico con mi... atuendo. ¿Cómo me quedan? Bonitos, bonitos, muy lindos. Óptica Mundo Visual en San Martín, casi 25 de mayo. Y yo también me vine con unos lentes de sol, a pesar de que no hay mucho sol. En la mañana más helada de Marco Juárez salimos con estos lentes de sol, pero todo sea por combinar la ropa con estos colores. Miren qué bonitos, qué bellos. Color ladrillo, los marcos. Y bueno, animate a todos estos colores tan lindos que nos ofrece Óptica Mundo Visual. Y ahora sí, tenemos nuestra invitada en el living, que Jorge Lina nos va a presentar. Vamos a mostrar la plaquita. Ella es una apasionada de, ¿cómo lo diría? Es una apasionada de la, no sé si es artesanía, la forma de decir esto que se hace con los muñequitos de las tortas. La verdad que vi unas fotos de esta mujer que hace unos trabajos espectaculares y la verdad que, bueno, hay mucha pasión en lo que hace. Hoy nos acompaña una genia de las tortas, de la decoración de tortas, Vivi Rato. Bueno, gracias. Hola, Vivi. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿De Marco Juárez, Vivi? Sí, de acá. ¿De acá? ¿Oriunda de Marco Juárez o naciste en otro lado? No, soy nacida en Rivadavia, Mendoza. Ah, Mendoza. O sea, de raíces mendocinas. Pero criada acá desde los 7 años. Ah, muy chiquitita. Sí, era muy chiquita. O sea que, en realidad, yo me siento
de acá, de Marco Juárez. O sea, sí, 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 sí. Tengo raíces mendocinas, pero no. Bien, soy, bien. Soy de acá. Viví, y decime, ¿esta pasión que se ve en tus trabajos nace desde chiquita o...? Sí. ¿Sí? Sí, 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 contar? Sí. Incluso desde Mendoza, te mira, puedo decir. Ah, ya, de, sí, antes de los sí, siete años. Sí, en la salita de cinco, te puedo decir. Ah, ¿cómo fue, Vivi? Contanos. Tengo es un recuerdo así muy, o sea, como muy vago, digamos, de una mañana en el jardín de infantes, la seño me dio plastilina para trabajar, como siempre se hace en las salitas, o sea, se dan para trabajar, hacer cositas. Y me acuerdo que yo había hecho una gallinita con un nidito y huevitos, o sea, y después había hecho un elefantito, y me acuerdo de esa imagen y que me encantó hacer eso con las manos. Y yo creo que de ahí empezó todo, o sea, no, después de eso no hubo otra cosa que me gustara hacer, así que yo creo que de ahí. Claro. Y siempre, o sea, y tengo memoria de chica de dibujar, de hacer muchos dibujos, de pintar, me encantan los colores, así que yo creo que ya lo traigo de... La pasión nace ahí, sí. Pero ¿y el trabajo cuándo nace? ¿O antes de esto hiciste otra cosa, Vivi? No. ¿Fuiste por otro camino? O sea, siempre me gustaron las artes, o sea, todo lo referido a artes siempre me gustó. Yo hice, tengo un terciario de decoración de interiores, ajá, que me recibí en el 2003. Hice muy poquito de decoración de interiores porque, bueno, siempre hice todo esto de artesanías, manualidades, y esto empezó una vez, un día, con... una prima mía que había hecho un curso de repostería y me pidió que la ayude. Yo sin tener conocimiento de nada, de pastas, porque nunca en mi vida había hecho una torta. Y me acuerdo que ella sí había hecho el curso y ella me enseñó o me explicó cómo estirar la masa y cómo hacer todo lo que ella había aprendido en el curso. Y me encantó. O sea, fue algo que... O sea, fue otra de las cosas que también me acuerdo que fue lo que me ayudó, digamos, a darme cuenta de que me gusta hacer esto. Y yo creo que está todo relacionado, o sea, siempre me gustó lo artístico, o sea, todo lo que es arte. Claro, y moldeás muñequitos, todo vos. Sí, es todo a mano. Bien. Todo a mano, sí, y sí. ¿Y haces sí, estas tortas divinas? ¿Haces para solo infantiles o haces para 15, para casamiento, para lo que sea? Para lo que sea, o sea, sí, me piden y bueno, trato de por ahí cumplir con lo que me piden. Me gusta mucho trabajar para los chicos, o sea, hacer cosas así como tiernas, me gusta mucho. Me gusta mucho. Se nota las fotos, son una maravilla. Bueno, gracias. Ya las vamos a ver. Gracias. Es una maravilla. Vivi, y cuando estás trabajando con una torta, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo, esa mano que le pones, se nota que es una mano con mucho amor, ¿no? No sé si es eso lo que sí, a vos te pasa. Tal cual. Es mi mundo. O sea, es yo me pongo a decorar y me olvido del resto, me olvido de mi casa, de todo. Es como un cable a tierra, o sea, es un, no sé, es un... qué sé yo, salir de lo normal, de lo cotidiano, y bueno, y cada trabajo es un desafío y una expectativa, porque por suerte eso, o sea, el hecho de trabajar en decoración me da la opción de hacer cosas distintas todo el tiempo, entonces eso es lo que me gusta de la decoración, o sea, no hacer siempre lo mismo, eso es lo que me gusta y lo que me dan ganas de seguir haciendo y de probar cosas nuevas. Claro, y a la hora de hacer una torta que te pidieron el diseño, sí, ¿cómo haces? ¿Lo practicás o te sale así de una? No, practicar no, porque no me dan los tiempos para practicar. Claro. Es como que, o sea, es por ahí la experiencia o probar técnicas nuevas, o sea, miro mucho muchos aplicaciones donde hay decoraciones, por ahí YouTube, miro, o sea, trato de investigar o de probar técnicas por ahí que no sé, entonces las investigo y las pruebo, o sea, las hago, pero no me anticipo a hacer nada, o sea, es como que es ahí, o sea, como soy muy, ¿cómo te puedo decir? Corajuda, digamos. Claro. Sobre la marcha. Sí, claro. Pero sí, sí. Ah, perdón. No, te quería preguntar porque yo vi en las fotos, sí, miré tu Instagram y después una foto que nos pasaste, hay mucho detalle. O sea, es minucioso. He visto una foto de una torta que tenía
un kiosquito de limones, por ejemplo, sí, que me llamó sí mucho la atención. Se sí ríen sí allá. Sí, 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 sí. Después, me parece que había una con huevitos y gallinitas. Y sí, de la granja, puede ser alguna que hayas visto. Unos detalles tan minuciosos sí, que nunca sí había visto. Eso sí, me llamó sí, tanto bueno, la atención. Eso me gusta muchísimo, el detalle. El detalle. A mí me apasiona el detalle. Soy como que más detalle tiene, más me gusta. O sea, es y le doy muchísima importancia a todo ese tipo de detalle. O sea, no, ¿cómo te puedo decir? No, ninguna torta está hecha porque sí. O sea, está toda pensada. Antes de hacerla yo ya me la imaginé. Y el detalle que yo me imaginé tiene que quedar como yo me lo imaginé. O sea, es no es que la hago por hacer. O sea, claro. Es... Iba a preguntar si alguna vez te pasó que la lanzaste a hacer así sin practicar, como yo pensaba que por ahí podrías practicar. Sí. Y no te salió lo que vos querías. Sí. Y tenías que entregarla. ¿Y qué hiciste? Sí, sí, no, muchas veces me ha pasado. O sea, es todo experiencia, prueba y error. O sea, me ha pasado porque... qué sé yo, por ahí sí, la entregaba a la torta y la clienta quedaba fascinada y ella no le veía los errores que yo le veo. O sea, comúnmente pasa, yo cuando entrego siempre le encuentro algún error, porque yo busco la perfección, aunque no exista, pero yo los detalles que yo les veo que están mal, la clienta no los ve, o sea, no, pero porque yo soy muy detallista. Muy detallista. ¿Y cuánto te lleva a hacer una torta? ¿Cuánto tiempo? Y, son unas obras de arte, entonces. ahora estoy haciendo los adornos con pasta de azúcar, cosa que antes los hacía en porcelana. Hace un tiempito conocí lo que era la pasta de azúcar, o sea, la pasta, sí, la pasta para modelar. Y eso me lleva un poco más de tiempo, porque lo tengo que hacer por ahí en el momento. Y sí, son mínimo 4 horas. 4 horas de decoración, o sea, de elaboración y después de decoración. Parece que debe llevar un poquito más de tiempo algunas de esas que he visto por ahí, con esas que tienen todos los muñequitos y las caritas. Sí, bueno, esas sí, 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 esas porque en general, por ahí cuando tienen muchos detallecitos, sí, 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 sí. Pero una torta normal que no tenga tantos detalles, sí. No, está bien. Queremos yo te quería preguntar, Vivi, ¿cuál fue la torta que más, que la terminaste y dijiste, esta es mi mejor obra de arte y después te costó entregarla o dársela a la dueña? No sé si te costó o no, pero ¿cuál fue la que vos terminaste y dijiste, de esta me enamoré? La que nunca olvidó. Claro. Ay, no sé qué decir. O sea, no, en realidad no tengo... Son muchas. Sí, sí, porque ya te digo, como que todas son un pedacito de mí. O sea, todas tienen algo de mí. O sea, mi corazón, siempre digo. No recuerdo una en especial. No recuerdo. La verdad es que para mí son todas como, ya te digo, importantes para mí. No es que hay una que sea más... No recuerdo en este momento, pero sí por ahí, bueno, esa que me nombraste de los limoncitos, todo, esa fue también muy especial porque muchos detalles, que amé hacer cada detallecito. Mucho. Esa puede ser una, sí, te tengo que decir alguna. Impacta esa torta. Cuando entras a tu Instagram y ves eso, a mí me la mostraron y dije, esto no se puede creer, no se puede creer realmente. Pero bueno, tenemos una sorpresa para que nuestros televidentes puedan ver el trabajo de Vivi, pueden visitar su Instagram, por supuesto, que cómo figura Vivi. Vivi Rato Decoración. Vivi Rato Decoración. Y nosotras hemos traído aquí un video para que ustedes puedan deleitarse con esta obra de arte que Vivi nos regala. Que vamos con el video. Ajá. Thank you.
estamos acá maravilladas con estas obras de arte, como les decía antes, que bueno, son tortas temáticas, ¿verdad? Sí, son... Mirá lo que es ese caballo, por Dios. Hemos visto una más linda que la otra, Vivi. Son realmente impresionantes. Sí, bueno, eso es lo que me gusta de la decoración, o sea, que haya variedad, o sea, no me gusta repetir modelos. Claro. Me gusta que cada torta sea única, que cada persona tenga su torta. No es... Nunca va a ser parecida una torta a otra. O sea, no me gusta... ¿No hay dos iguales? No hay dos iguales. No, incluso cuando vienen las clientas a pedirme o me traen la fotito de una torta que ya hice, consulto a ver si puedo modificar algo porque como que ya la hice, ya claro, está. Claro. Sí. Claro, algunos se debe tentar con estas maravillas y debe decir, ay, yo quiero un igual. Tal cual, no. Mira lo que es. Sí. ¿Para qué? ¡Qué belleza! Mira esto. Eso no parece una torta. La torta sería... sí, es una torta. La torta es la que está forrada no abajo. Parece, no parece. No. De ninguna manera. Sí. Claro, cortar toda esa maravilla. ¿Cómo hacés? Esa fue para los bomberos. En el 2019. Divino. Mirá ese con un llamador. Sí. Mirá eso lo que es. Qué belleza. Campaní. Bueno, esa es una de las primeras. Muy buena. Esa sí, esa también. Esa del 2009. Ah, ya tienen sus años. Sí. Me encantó. Muy lindo, Vivi. La verdad bueno, que... Gracias. Muy bello lo que hace. Muy gracias. Bello. Aparte, únicas. Únicas. Podríamos decir, sí, que no se repiten. Son piezas únicas. Sí. Como los anillos de diamantes, piezas únicas, sí, igual. Sí, puede ser. Si lo comparamos con un anillo, sí. Sí. Porque ya te digo, no me gusta repetir por una cuestión de que me aburre. Uh-huh. O sea, no. Me imaginé. No. Sí, porque cada torta me provoca sensaciones. Ah. Y si ya la hice, es como que no me pasa nada. O sea, no. O sea, que vos le vas poniendo ahí toda una impronta tuya... que va más allá de lo que se ve, me parece. Sí, ¿es sí, así? Sí, exacto. ¿Eh? Es así. Sí, es... por ahí yo no lo tomo como un trabajo. Mm. O sea, para mí es un... ¿cómo te puedo decir? Es Sí. Cada una me provoca sensaciones, o sea, lindas, ¿no? Por ejemplo, contanos alguna torta que te acuerdes y qué sensación te provocó. A ver. O si no te acuerdas de la torta, ¿alguna sensación en general te provocan? Ternura. Uh-huh. Me dan ternura, por eso me gustan mucho las tortas infantiles. Uh-huh. Alegría, me encanta, o sea, verlas terminadas es como, o sea, es, no sé, como que la ya satisfacción. Sí, eso, satisfacción, no he encontrado la palabra, satisfacción. Sí. O haber logrado lo que yo quería. Uh-huh. Es eso. O sea, que cada torta es un desafío. Sí, tal cual. Y es única. O sea, no me va. O sea, como que no se va a repetir el la sensación. O sea, es como que. Uh-huh. Sí. Así que debes tener como 1000 sensaciones distintas. Tal cual. Y en cada torta te ríes. Sí. Tu hija. Sí. Y todas las que vendrán, ¿no? Sí. Pero qué lindo, porque es como que. Trabajar así, ¿no? Poder trabajar de algo que realmente te brinde todo esto que te pasa. No cualquiera. Sí. Sí. No, yo tampoco. Sí. Con sí, cada sí. torta una sensación. Sí. Qué lindo. Sí, mira, sí. Parece que es así porque lo están corroborando. Sí. Bueno, ellas son testigos de todo el trabajo, o sea, de que me levanto hasta que me acuesto. Están ellas ahí, bueno, son mis mejores críticas, porque son las que me están diciendo, no, mami, esto no queda bien. Bueno, yo las consulto mucho también, porque bueno, ellas las ven con otros ojos, entonces por ahí están viendo algo que yo no veo. ¿Quiénes son ellas? Luisina y Celina, que son hijas? Mis hijas. Sí,
Sí. Qué bueno tener en tu casa las mejores críticas. ¿Viste? Sí, sí. No cualquiera. Sí, sí, no. Y son de las buenas críticas. Ah, ¿eh? O sea, qué sí, bueno. Sí, críticas sí, constructivas, aparte. Sí, sí, sí. Qué bueno, sí, sí, qué sí, bueno, sí, sí, qué bueno, sí, sí, qué maravilloso, ¿no? Sí. Qué lindo, Vivi. No me imaginé todo esto. Sí, la verdad que no. Gracias. Y la tenemos acá. Y está acá Marco Juárez, vive acá. Sí, Vivi, sí. ¿Tenés algún sueño? Sí, me gustaría por ahí salir de Marco Juárez, o sea, irme, o sea, ir, cruzar como digamos el comercio no local, no, claro, afuera, digamos. Claro. Es mi sueño, sí, claro, sí, por ahí que me conozcan afuera, no, o sea, acá y bueno, por supuesto, bueno, más allá. Bueno, van a conocer en otros pueblos. Sí, sí. Te pueden encargar las tortas. Sí, 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 vas a tener sí, que ver sí, cómo va, sí, 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 sí. Y claro, sí, porque sí, no, todo es posible. Ahora con tanta tecnología, todo sí, es posible, Vivi. Sí, acá sí, lo, este programa lo ven en muchas ciudades alrededor. Ajá. Así que te están conociendo. Vivi Rato Decoraciones, uh-huh, así eso, es la así página es, de Instagram. Sí. ¿Y también tenés de Facebook, Vivi, o no? Sí, en ¿estás Facebook en también. Facebook, ¿te sí, también figura igual, Vivi Rato ahí pueden chismear. Y le pueden encargar, ya saben, no la misma, tiene que ser distinta de la que está ahí. Sí, o si es la misma, que me permitan hacer modificaciones. Le tienen que dar libertad, ya sí, saben, sí, sí, y sí, no sí, repite. Sí, no. Porque no, ella necesita vivir las sensaciones que la hacen. Sí, tal cual. Tal de la cual, nueva torta. Sí. Y es más, pueden encontrar un montón más de fotos. Nosotros seleccionamos algunas, pero hay muchísimas. Como 78, sí, creo que vi que sí. Hay un sí, montón. Así sí, que bueno, Vivi, agradecida de que nos hayas acompañado bueno, hoy. Bueno. Sabemos que no tenés mucho tiempo, así que la vamos a liberar. Sí, a ella, su hija, que la acompañó también. Bueno. Muchas gracias por estar acá las dos. Bueno, gracias. Yo les agradezco a ustedes porque la verdad que es una oportunidad re linda. Me encantó, me sentí muy cómoda. Y bueno, les agradezco la invitación. Sí, también reconocer a la gente de acá de Marco Juárez, que a veces hace algo en su casa, está en las redes, pero bueno, creo que difundir es también nuestro propósito. Sí, hay así, cosas bueno, que no pueden quedar anónimas, como este arte. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas Vivi. Gracias. Por estar acá. Bien. Gracias. ¿Y nos vamos a la otra pausa? Sí, la última, y no se vayan porque nos queda la despedida, el último bloque. Ya volvemos. Bueno, ¿listo? Cómoda. Una precisa indumentaria femenina te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta Narcisa Marco Juárez. Heladería Alpina. Ofrecemos helados artesanales, sándwich, confitería y panadería. Date un gusto y disfruta nuestros productos al mejor precio. Heladería Alpina, encontranos en Alem 218, Marco Juárez. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Antonella Boutier y su trayectoria. Calidad, moda, todos los estilos. Sus vidrieras seducen a hombres y mujeres. Además te atienden muy bien. Belgrano y 9 de julio, Marco Juárez. Jacqueline Barberot.design. Estudio de diseño integral. Edición y creación de contenidos digitales. Cursos de edición digital y talleres de branding para emprendedores. También vende desde casa. Generamos tu página online o tu tienda nube y te enseñamos a vender a todo el país. Encontrame en Instagram, jacquelinebarberot.design, por WhatsApp 3468-546487, Marco Juárez y Rosario. jacquelinebarberot.design. Sanar, centro holístico, terapias de sanación, registros akáshicos, flores de Bach,
Reiki Angélico, Tamena, Radiestesia, Reiki Usui Amplificado, Limpieza Áurica. Las terapias holísticas trabajan sobre la energía vital, logrando la sanación mediante la búsqueda del equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu. Sanar, Centro Holístico. Encontranos en Instagram, Sanar Centro Holístico, o por WhatsApp al 03468-598-044. Sanar, Centro Holístico, Marcos Juárez. Y en este tercer bloque, que ya nos estamos yendo, pero antes les queremos mostrar lo que tenemos de Alpina para esta tarde y también un producto nuevo, un sándwich de bondiola y queso que lo vamos a degustar. Miren lo que es esto. Es difícil de comer, eso es lo único que tiene. ¿Qué? Pero... Ya voy a hablar. Porque no se puede. Para que te envidien en la casa. No se puede porque la bondiola es muy gruesa, muy rica. Anda Alpina y conseguiste los tuyos. Gracias, Jorge. Eso es lo que te digo, la verdad que... Muy rico. En Alem, casi San Martín, los sándwiches de migas más ricos de Marcos Juárez en la región. Se ríen acá. Bien, y ahora vamos con la carta de la semana y el número de la semana. Vamos a ver qué sale. ¿Vas a sacar la carta? Sí, me voy a limpiar las manos y la voy a sacar. Si no, después te retan, ¿verdad? Si no, me retan. Así que ahí vamos con la carta. Bien. Señor y señor. A ver, ¿qué a sale ver. Hoy? ¿Les gustó Vivi Rato las tortas? Bien. Vamos con la 55. Fluir. Fluir, que tiene que ver con lo que hablamos al principio, soltar, dejar ir, es fluir. Bien, todo es perfecto, confía en el proceso sin apegarte al resultado, para que vean que esto no es casualidad. ¿Sí? Cuando consultamos un oráculo, es causalidad, todo tiene que ver con todo. Bien. Todo es perfecto, confía en el proceso sin apegarte al resultado. Suelta el control y la excesiva planificación. Permite que la vida te sorprenda. Tiene planes mejores de los que tú mismo hubieses podido imaginar. A veces la vida nos sacude con escenarios inesperados. Si queremos luchar, queremos cambiarlos, queremos que las cosas sean de otra manera, queremos que alguien cambie, que pase algo, que nos den un trabajo o que nuestro hijo saque buenas notas. Queremos que el escenario se amolde a nuestras necesidades. Queremos que las cosas pasen y que determinadas situaciones desaparezcan. Pero nosotros no tenemos acceso al grandioso plan de la existencia. No tenemos acceso a la belleza de la vida desde nuestra mente racional. Nuestro ego se resiste, pero cada experiencia forma parte de un plan supremo para nuestra sanación y aprendizaje. La verdad que me encantó, porque aparte tan vinculado con lo que hablamos en el primer bloque, que ni que lo hubiéramos... ya elegido antes del programa. Claro. Qué linda carta, me encantó. Gracias, Oráculo. Gracias, Jorgelina. 55. El 55 para la quiniela. No se olviden esta noche. No sé qué significará para el lenguaje quinielero el 55. Dice que tiene significado. Sí, pero bueno, ¿quién te dice? Acá el camarógrafo dice que juega por ahí y de vez en cuando gana. Gracias bueno. A nosotras, encima. Bueno, un placer haber estado acá otro jueves más con Viviana, con vos, Jor, y nos vamos. Nos vamos a fluir. Nos vamos a fluir hasta el próximo jueves, que nos volvemos a ver a las 17:30,
Mañana, viernes, 14:30, repetición, sábado a las 13 y miércoles a las 22 horas. A las 22 horas, muy bien. Y nos vamos con nuestro eslogan. Dale, vamos. Y el aquí y ahora. Cuida tus pensamientos y tus palabras. Agradecer. Siempre agradecer. Y apasionarte. Porque si no te apasionas vos, no te apasiona nadie. Nos vamos. Chau, chau. Adiós. Chau.